aquí comienza la historia de un caso muy singular. Del gaucho, que era una niña prendada de un militar. Que chiripá, que pollera, que todo se complicó hasta la noche de bodas en que aquello se aclaró. Pero compadre, primero entremos en la junción y a la voz del bastonero, bailemos el perico. ¡Ahora! Mire, me manda con la contraria. Nosotros un gatito. ¡Ahora! Don Hilario, no me insulte. ¡Fuera! Perdónelo, abuelo. No vamos a casa. ¡Nunca, jamás! Y a ella lo quiere. ¿Cómo? ¿Vos decís eso? Cuando debería ser el primero en defender el honor de esta casa. ¿Para qué sos hombre? ¿Hombre ese? Hombre, sí. Soy hombre. Más hombre que vos. Y no disparé cuando vinieron los indios. Vidalita, usted hombre. ¿Qué está diciendo? Sí, capitán. Soy hombre. Lo han fumado, mi capitán. Miren lo que resultó ser su novia. Ahora te reconozco. Sos hombre, sí. Y además ladrón. Fuiste el que le robó el traje a Pedro Ragán. Capitán, escúcheme, es mentira. Soy hombre, es decir, mujer. El que tiene que hablar soy yo. La verdad es que es hombre. Fusíleme, capitán. Dios mío. ¿Cómo explicar por qué llevo ropa de mujer? ¿Cómo aclarar la verdad? Toda la verdad. Lo que sucedió cuando llegué a Buenos Aires. Ese martes de carnaval al regresar de Chuquisaca. A las monjas preciosas y venía a bailar en la plaza. ¡Ándese! ¡Entrometido! Sobre un éxtasis, mantenga la cortinilla baja. Sor Plegaria, la plaza está llena de herejes. Pero hermana, sí, martes de carnaval, sí. Y mañana, miércoles de ceniza. Para rezar y hacer penitencia. Que pidió el señor de Anne, ¿están reservadas? Sí, sus reverencias. Síganme si gustan, por aquí. Hay que cruzar el parque, subir a la planta alta. Son las mejores habitaciones de la casa. Vidalita,
por el amor de Dios, no mires esas prendas. Pero si son solamente unos pantalones. También hay ropa interior. Por aquí es un cuarto amplio y con balcones. Estará contenta su reverencia. Sí, está bien. Puede retirarse. Rápido, rápido, a ver, ábrele. Pronto. Ahora traigo los maletines. Bajo la cama no hay nadie. ¡Qué tierra! Quítate el zapato. Y el vestido, lo voy a refrescar. ¿Puedo lavarme la cara? Sí, pero con moderación. Y date prisa, que ya deben estar por llegar de casa de tu abuelo don Hilarión de Arzábal, según reza esta carta. Un hombre que posee tantas leguas de campo que con ella puede dar la vuelta al mundo. Tendrá mucho campo, pero a mi padre nunca le dio un céntimo. ¿Por qué no supo tratarlo? Tú debes ganar el corazón de tu abuelo. Has aprendido a coser y a bordar. No creo que cosiendo y bordando pueda ganar el corazón de un viejo que vive en la pampa. ¿Has aprendido también a cocinar? Solamente sé hacer dulce de coco y de batata, hermana. El paladar es el mejor camino para entrar en el corazón de los hombres. Sí, pero mi abuelo solo come vacas asadas con cuero y todo. ¿Quién será? Un momento. ¿Quién es usted? Soy Cruz. Cruz Gabaldón, de la casa de don Hilarión de Arzábal. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está Vidalita? ¿Soy yo? ¿Usted? No, es imposible. ¡Virgen santa! ¿Pero qué pasa? ¿Sí creíamos que Vidalita era un varón? ¿Varón? ¿Varón? El abuelo se muere de una apoplejía fulminante. ¿Por qué va a morirse? Porque vive entre polleras, con sus tres hijas y sus tres nietas. Porque delira por un varón. Hay que verle a rebencazos con los muebles y las paredes, gritando, ¡cochinas hembras! En esta casa todos se visten por la... Pero ya verán, cuando venga mi nieto, Vidalita del Rosario de Arzábal. Confusión inexplicable. Nosotras informamos hace 12 años al señor del Solar, notario de Chuquisaca, que se nos había entregado una niña. Pues el abuelo pondrá pleito al convento. Y no la querrá, es la hija de su hijo. No la querrá, como no quizás su hijo cuando se casó con la cómica. Y usted tampoco va a querer a Vidalita. Hija mía, ¿cómo no voy a quererte? Si eres la carita viva del difunto. Usted se llama Cruz, ¿no? Sí. Entonces dígame, ama, ¿qué hacemos? Pues volverte al convento con las hermanas y profesar en nuestra santa orden. ¿Monja yo? Sí, hija. Al amparo de las tentaciones y de la maldad de los hombres. Rezar durante el día y dormir en la paz de la noche. No, eso no, jamás, no quiero. ¿Pero qué es lo que quieres? Quiero noches de no dormir. Quiero besos que ahoguen, abrazos. Un hombre. Quiero casarme. ¡Ave María Purísima! ¡Casa, por Dios! Es la hija de su padre. Jerónimo de Torrecillas espera en la planta baja. ¿Torrecillas? ¿Quién es? Dios los pide confesados. Es el apoderado de tu abuelo que viene a verte. Trataré de convencer. Imposible, es más terco que una mula. Tendrás que volver al convento. Pobre niña. Vamos, apúrate. En el convento será feliz. No, ustedes no. Hermanas, Ana Cruz. Déjeme ir sola. Desdichada, ¿qué maquinas? Yo rogaré, suplicaré. Sabré convencer a Torrecillas. Tiene razón, hermanas. Entremos aquí y aguardemos aquella vuelta. Avisa al señor Torrecillas que bajo enseguida, rápido. Señor Torrecillas, ya baja. ¿Está bien? ¿Quién no lo viene ese caballerito? Aquí estoy, don Jerónimo. Canijo.
Te pareces a tu padre, muchacho. Pero tenés algo de tu madre. Más de lo que usted se imagina, señor. Mejor. Tu padre, por mujeriego, le dio muchos disgustos a tu abuelo. Mujeriego no soy, tendré mis defectos. Defectos tenemos todos. Y de vez en cuando una pollera revoloteando al aire no le hace mal a nadie. Sí, pero no hay que abusar. Sos sensato. Tu abuelo se alegrará. Sos el hombre que necesita el descanso. Vidalita del Rosario. Mira cómo te fue a bautizar el loco de tu padre. ¿Cómo se llamaba él, Rosario? Y vidalista porque le gustaban las canciones de su tierra. Ah, eso sí. Nunca sentó cabeza, pero como criollo, era de adelante. Y ahora vamos a tomar una ginebrita. Su abuelo quiere que mañana mismo estés en la estancia. A tu salud. Vamos andando. Buscarte al amanecer. Así llegarás a la blanqueada al caer la tarde. Aquí te dejo unos pesos. Serás muy sensato, pero estamos en 1830. Tiempos modernos. Las cosas cambian. Las mujeres quieren divertirse. Oh, muchacho, si yo tuviera tus años. Para esas cosas me pinto solo, don Jerónimo. Como tu padre. Adiós, Vidalita. Adiós, señor Torrecilla. ¡Animal! Hace una hora que te busco. Perdón, amigo, lo confundí. ¿Con quién? Con mi primo. Tiene puesto un traje tan parecido al de él. Disculpe. No es nada, pero si le pego a su primo, lo deja sin carnaval. Oh, no, ese está acostumbrado. Y tiene el carnaval muy duro. Robaron mi caballo. Cuando mi vida, cuando a la plata.
porque una bombería andar con la boca seca y la barriga vacía. Cuando mi vida, cuando mi vida, cuando. Se lo ruego. Bien, pero modérese. Caballero, ¿se ha confundido de habitación? No, señorita. Lo vi con mis propios ojos. Debe estar adentro. ¿Adentro? Pero usted insinuar. Soy una niña y recién llego de Chuquisaca, del convento de las esclavas sacrosantas. Perdón, pero juraría que lo vi pasar por esta puerta. ¿Quién es usted? El capitán Mariano Sucre. Pensé que era un disfrazado. Señorita, a mi primo le han robado casaquín y pantalón. ¿Y anda usted tras el ladrón en martes de carnaval? Por favor, déjeme entrar. ¿Para encontrar el ladrón? Para encontrar dos luceros que con el brillo ladrón de sus fuegos hechiceros me han robado el corazón. ¿Dos luceros, capitán? Dos ojos color de cielo, dos ojos de agua de mar que ocultos por ese velo no acostumbran a robar. Pero roban sin querer, porque roban al mirar. Perdónelos, capitán. Son dos ojos de mujer. ¡Santa Lucía! ¡Niña! ¡Luz de mis ojos! Dios mío, ¿qué ha sucedido? Hermana, ese capitán dice que en nuestra habitación ha entrado un ladrón. Capitán, entre usted y deténgalo como Dios manda. Aquí no hay nadie. Yo lo dije. ¡Mira! Una pipa. Calla, Macruz. ¿No oye? El ángel. Arrodíllese, capitán. El día ha concluido. Arrodíllese, capitán. Angelus Domini anunciavit. Reconcepite, Filipe. Arrodíllese, capitán. Dios ¿Quién es ese hombre? El primer hombre, Amacruz. ¡Qué buen mozo! Al día siguiente, Cruz y yo partimos para la estancia. Aquí comenzó mi odisea. ¡Ay, qué difícil es ser hombre! Acérquese.
Se parece a su padre, que me dio mucho disgusto. Eso sí. Pero él lo perdonó todo. Dejó un nieto, un hombre para la estancia. Ya era hora de que entrase en esta casa un par de pantalones bien puestos. ¡Viva don Diego! ¡Viva el papo! ¡Viva la anciana! Estas son mis hijas. Lucía Concepción. Lucía Trinidad. Lucía Dolores. Me llamarás Lolita, porque soy soltera. ¿Y estas? ¿Quiénes son? ¿Tu prima? María de los Milagros. María de la Asunción. María de los Remedios. ¿Qué tres imágenes para un altar? Cuidado, mocito, con las muchachas, ¿eh? A ver si me resulta como su padre, que no había pollera en 12 leguas a la redonda que pudiera vivir tranquila. No se preocupe, abuelo. Conozco mis obligaciones. Ah, eso me lo aseguraron las hermanas. ¿Qué hermanas? Las hermanas de un amigo mío con el que salimos de fiesta anoche. Y además de enamorar luciérnagas, ¿qué sabes hacer? Sí, dulce de coco y de batata. ¿Dulce de coco y de batata? Y cazar pumas. Sí, cazar pumas. En Chuquisaca abunda. No habrá quedado ninguno. No. Dejé dos para el museo. ¿Y usted quién es? Laureano Sánchez, para lo que se le ofrezca. Mi ahijado y mi hombre de confianza. Mucho gusto. Bueno, cámbiese el traje. En el campo esos remilgos no se usan. Póngase la ropa criolla que ya la preparé en su cuarto. Y no se perfume demasiado. No hace falta. Aquí sobran las rositas de olor. Pero qué simpático. Y ocurrente. Te acompañamos, primo, para mostrarte el camino. Vení, Ana Cruz, vení. Parece algo amujerado, hermoso. ¿Amujerado? No. Extranjerizado. Al estilo de la ciudad. Pero aquí se va a ser hombre. ¿Y el baile, patrón? ¿Cuándo nos va a dar licencia para empezarlo? Un momento, cuando vuelva mi nieto. Claro, ahora nosotros no somos nadie. Como llegó el nieto, todo es para él. Pronto vamos a vivir de limón. ¡Siempre eso es pío las polleras! A ver si las hago callar a reventar. ¡Vaya para adentro! ¡Ay, ahorita que se apure, que le estamos esperando! ¡Qué carajo! ¿Pero cómo? ¿Todavía no te has cambiado? El tata se impacienta. Claro. Lo que pasa es que no tenés ganas de ponerte esa ropa de gaucho. No, no es eso. No te gusta la vida de campo. ¿Y querés que te diga la verdad? No es para vos. Lo mejor que podés hacer es volverte a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tu abuelo está loco. Pero sí me recibió muy bien. Sí, hoy sí. Pero andás a ver cómo está mañana. Recién casi nos agarra rebencazos. No tiene ni un amigo. Y le ha declarado guerra a muerte a los oficiales del Fortín. ¿Qué Fortín? ¿Qué oficiales? El Fortín que está en la punta de la estancia. ¿Para qué? Para defender la frontera de las fechorías de los indios. ¡Ah, indios! ¡Ni los muendres! ¿Y Villarrita? ¡Dime! ¡Llamar, tata! ¡Cambiate antes de que se enfurezca! ¡Vamos, vamos afuera todas! ¡Déjalo solo! ¡Ay, que empiece el baile! ¡Ay, yo no he entrado! ¡Se empieza con el... ¡Ay, niña! ¿En qué barrizal nos hemos metido? Esa ropa. Tienes que desconfiar de tus tías, son tres víboras. ¿Pero qué voy a hacer, Ana Cruz? Ya te lo dije, vuelve al convento. Eso jamás, mójano. ¡Pilarita! Si esos están los pies, son los calzones cribados. ¿Los calzones cribados? Así les llaman. ¿Qué vas a decirle a tu abuelo? Mira, dentro de tres días me arrodillo ante él y le cuento todo. Tu abuelo te mata. Pero entonces ya habré ganado su cariño. El chiripá. ¿Cómo se coloca? Yo te lo explicaré. Anúdalo delante. ¿Esto? Las boleadoras. Son para cazar avestruces. Póntelas en la cintura. Las llevan los gauchos. ¡Miradita! ¡Tu abuelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Contar que no entres! ¡Las botas! ¡Póntelas! ¡Miradita! ¡Llama! ¡Miradita! ¡Llama!
¿Qué haces ahí adentro? Le estaba ayudando a vestirse. ¡Vos! ¡Oh! ¡Está vuelto loca! Le voy a mandar un peón para que le dé una mano. ¡Rudecindo! Eso no. ¿Por qué? Porque ya está vestida. ¿Vestida? Sí, ¡vestido! Ha sido un lapsus lingüe. Ve a ver. ¿Qué le parece, abuelo? Yo, lindo alguna. Vamos al baile. ¡Empiece la música! ¡Para que bailen las niñas con los monstruos y las viejas se sacudan la pulga! ¡Y para que maten vergüenza los viejos tontretas! ¿Bailamos, primo? Anda nomás. ¿La goleadora? Ahí pues reserva una sorpresa. ¿Una sorpresa? Yo creo que sí. Anda. ¿Abuelo? Vení conmigo para el escritorio. Vení vos también, Laureano. Bien, padrino. Cerrá la puerta con cuidado, que no nos oiga el embrague. ¿De qué se trata, abuelo? Esta noche vamos a hacer un escarmiento. ¿Un escarmiento? A los indios. ¿A los indios? Nos acompañará. Así se va fobiando en la guerra contra el infierno. Esta no. Hay que limpiar el pago. Pero para eso están las tropas del fortín. ¡Sí, fortín! Cuatro desgracias milicos que hacen figura soldado. Tocan la guitarra y matean todo el día. Serán indios mansos. ¿Mansos? Si no los tenemos en línea, nos achuran a todos. Toma esta pistola. ¡Cau! ¡Que está cargada! Escóndela entre la ropa. Que no la vean las mujeres porque enseguida se espantan y empiezan a llorichar y a quejarse. Como si el de fuera a matar y morir por una causa justa. ¡Salgamos! Estate listo para medianoche. Y vos, Laureano, avisad hacia dos. ¡Vamos! De llamarlo algún día patrón, Laureano. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Pero ahora, por la llegada... Habrá que ver si vuelve esta noche del escarmiento. Y vos sabés cómo son los indios. A lo mejor chusean al Vidalita por mi espalda. Uh-huh. ¿Y eso? ¿Quiénes son? Los soldados de Fortín. ¡Gracias!
Pasa, don Hidalgo, que nos hemos enterado que esta noche piensa dar un escarmiento a los... ¡Otra vez! ¡Ya me mariciaba algo! ¡Abuelo! ¿Y qué con eso? Otra locura suya que no le voy a permitir. ¡Nadie le invita a este baile! Yo voy a hacer lo que se me dé la gana. ¡No, abuelo, no! ¡Por favor! Acuérdese que el año pasado salió con 220 hombres y volvió con 14. ¡Por su culpa! ¡Lo mataron a Gogó y a la viuda de Mendiez! ¿Nos va a dejar sin hombre? ¡Cállense, cotorra! ¡Cierra el pico! Yo tengo que defender la estancia ya que ustedes los del fortín no lo hacen. ¿Qué defender si lo ataca? ¿Y los indios? A los indios es usted el que los provoca. No salimos a hacer un escarmiento. ¡Vamos, muchachos! ¡Nadie se mueva de aquí! Y muy pronto va a llegar un capitán con poderes a quien va a tener que rendirle cuenta. Si no es que todavía no lo han despachado los indios. Se me despachen o no me tienen sin cuidado. Aquí queda otro Arzábal. Otro de los míos al frente de la estancia. ¡Desmonten! ¡Desparrámense en el orden! ¡Que nadie se mueva de aquí! Vamos a ver si respeta o no a la autoridad. Ah, bueno. Su pena en el baile. Vamos para adentro, Vidalita. Y vos también, Laureano. Cuando estaba todo preparado, venía a meterse en lo que no les importa. Así no hubiesen estado las mujeres. Con las ganas que tenía yo de matar indios. Ese sargentito se apara en el uniforme. ¿Y por qué quiere más gente? Y con una noche tan clara, nos hubiésemos podido despachar media tontería. No se preocupe que no se va a quedar sin darse ese gusto. Vamos a hacer que sean los indios los que nos ataquen. ¿No? Los vamos a provocar. ¿Quiénes? ¿Nosotros tres? ¿Como la vez de Godoy? ¿Para cuál? Toma otro trabuco. ¿Otro abuelo? ¡Salgamos! Ya estamos cerca de la orilla. Fuente. Es un ave. El ánima de algún difunto. ¿Qué pasa si los indios lo descubren? Depende. Los empalan, lo descuartizan o lo decapitan. A Godoy lo descuartizaron vivo. Ah. Arriba de atrás. No, mejor yo voy atrás para cubrir la retirada. ¿Qué es ese grito? Algún cautivo que han despenado. Que Dios lo reciba en su santa gloria. Mejor voy en el medio. Primera tierra de Arión, ya estamos cerca. Démela que la tiro. Ahí está la tolvería. Prepárese a disparar. Deben estar durmiendo. ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo? ¿Miedo, yo? Estar listo para jaleo. Buenos días, papita. Buen día, mi hijita.
Buen día, Tata. Buenos días, Tata. Buenos días, Tatita. Buen día, Tata. Buen día, Tata. ¿Cómo amaneció, Tatita? Yo ve, hijita, con el mate en la mano. ¿La leche? María de los Remedios, recién ordeñada. El churrasco, padrino. Sabrosito como le gusta a usted. Gracias, Laureano. Decile al peón que pare la campana, que ya está todo el mundo despierto. Menos el niño Vidalita. Se está terminando de vestir. ¿Y vos? ¿Para qué te más tanto? Tiene 25 de mayo, meteando recién llegado. A Vidalita se le deben haber pegado las sábanas. Es como el padre. ¿Se acuerda, Tata? La mañana todavía estaba durmiendo. Me parece, padrino, que su nieto no es hombre campo. ¿Es saber por qué? Aquí hace falta gasa. Y usted anoche temblaba como una hoja. Temblaba de indignación. Me gustaría verlo guapear. Cuando quiera y donde quiera. Bien dicho, mijo. Casualmente, hoy hay que domar unos potros. Yo montaré uno. Y Vidalita otro, ¿no es cierto? Sí, abuelo. Dé la orden que lo preparen. Y otra vez, no me levante la voz. No se olvide que soy el patrón. Estuviste bien, muchacho, la cara que puso. Tampoco hay que ofender. Vidalita tiene razón. ¿Él para qué lo provocó? Venga, venga. Le voy a dar un consejo. Usted cállese la boca y tome su leche. No me gusta. Tiene hora vaca. Estuviste muy bien. Pero tenés que hacerme caso. Mira, abuelo, le voy a decir la verdad. Yo no soy lo que usted cree. Yo sé que nunca domaste un potro, pero sos varón. Lo único que me importa. Cuídate, Laureano, que es muy ladino y te va a dar el potro más bravo en la estancia. En cambio, él se va a reservar uno ya domado para lucirse. ¿Qué puedo hacer? En cuanto se presente con los animales, le preguntas, ¿es chúcaro su potro? Él te va a contestar, el más bravo en la estancia. Entonces se lo cambias por el tuyo. ¿Entendí? Perfectamente, le tengo que cambiar el caballo. Tata, ya empieza la doma. Vamos, vamos, vale. Abuelo, ¿y si el caballo corcovea? Prendí al recado y no lo largas. ¡Media! ¡El rebenque, Tatita! Gracias. ¿Qué le pasa, Tata? Camina con dificultad. Un poco de ruma. El remojón en la laguna. Confiésalo todo. Siempre lo puse. Ay, me mandan al convento. Pero el potro te va a deslucar. Te elegir uno mansito. Es lo mismo. Nunca subí a un caballo. Mira la cruz. Ven, tengo una idea. ¿Una idea? Toma, esta liga fue de mi madre. Dale suerte a las parturientas. Tal vez a ti pueda ayudar. ¿A mí? A ella la sacó de muchos apuros. Pero Macruz, esto parece un cinturón. Póntelo en la cintura. ¿Sabes? Mi madre era entradita en carnes. Bueno, dos veces más gorda que yo. Laureano, ¿cuál es el potro que le vas a dar a Vidalita? El alazán. El potro salvaje a un muchacho que jamás ha montado. Eso te parece de hombre. ¿Por qué lo defendiste? Porque me da vergüenza verte hacer una cosa así. Está bien. Para demostrarte quién soy, yo voy a domar el potro chúcar. Y a él le doy el mancarrón. Así no se lastima. Manda un gurí que le avise a la viuda. Se ha desnucado el pobre. ¡Llévenlo para el galpón! Ahí viene Laureano. Acordate lo que te dije. Sí, abuelo, sí. Este es el suyo. ¿Y aquel? El mío. Ajá. ¿Y el chúcaro? El más bravo de la estancia. Bueno, ¿es el que quiero domar yo? No, Vidalita, que ese es el más bravo. Déjame, yo sé lo que hago. Pero no seas así. Hágale caso y monte.
tenga miedo. Si no le tengo miedo, lo estoy estudiando. ¿Qué pasa? El señor se empeña en hacer en la guerra a los indios provocándolos. Lo único que hago es defenderme. Para eso estamos nosotros. Pero andan con demasiadas contemplaciones. Y aquí lo que hace falta es meterle plomo a la India. Se equivoca usted. Hay que tratar de civilizarlos. Mire, capitán. Basta, bueno, por favor. En la estancia de la Blanqueada lo primero es la hospitalidad. Ya discutirán ustedes después. Además, el capitán debe estar cansado. Está bien. Mi hijo Rosario vistió ese uniforme. Fue capitán en la campaña del Alto Perú. Fue un héroe. Su hijo, mi nieto. A usted me parece conocerlo. ¿Dónde lo he visto? Imposible, capitán. Debe estar confundido. Mis tías, mis primas. Señoras. Señoritas. Tres flores. La suerte que tiene este mozo. Son tres. Y no se puede casar con todas. Cuatro, Trinidad. Yo también soy soltera, capitán. Pase a la casa, capitán. Temo molestar. ¿Molestar a mi estar en esa estancia? Usted se queda. Y come con nosotras. Imposible. Tengo que ir a la fortina, aunque sea nada más que para bañarme. Pero se puede bañar aquí. Venga, entre. ¡Claro que sí! ¡Nicasia! ¡Rosa! ¡Celina! Pongan pronto a calentar las pavas con agua llovida. Que el capitán se quiere bañar. ¿Para qué tendrá que bañarse? No lo puedo comprender. Trabajo de desnudarse y de vestirse otra vez. ¿Y precisa agua caliente para bañarse el capitán? ¿Un capitán argentino? Costumbre de la ciudad. Melindre de lechuguino. Jesús, qué barbaridad. No le vaya a suceder como al cura, que hace un año por haberse dado un baño, quedó con voz de mujer. ¡María de los Milagros! ¡Ya está repleto de harina! ¡Traigan las toallas, el peine!
vida. Nos falta el jabón de olor, María de la Asunción. Y la hierba del amor. Y la rama del romero, María de los Remedios. ¡Cuánto mimo! ¡Cuánta flor para bañar un melisco como si fuera un doctor! Échenle mejorana y agreguen clavo de olor. ¡Hojitas de hierbabuena! ¡Semillas de cedrón! ¡Panejo! Para un varón, en vez de tantas esencias, pimienta le echaba yo. Ya está todo listo, capitán. Y cuidadito con quemarse. Aquí tienen agua fría. Cuidadito con enfriarse. Tanto favor me conmueve. Déjeme besar sus manos. Al capitán no molesten. ¿Vamos? ¿Vamos? Vidalita. ¿Sí? Deja que las palomas vuelen. Pero vos, ¿de qué te vas a ir? Total, estamos entre hombres. Y decime, ¿cuál de las tres es la tuya? Señor, son mis primas. ¿Y qué tiene que ver? Aquí, en medio del desierto. Hay que respetar la casa. Esas frutas prohibidas son las más dulces. ¿Y usted? ¿Tiene novia? Una en cada vuelta del camino. Aquí me gusta la más alta. Esa está comprometida. Es raro. Me miró en una forma. Sin embargo, quiere mucho a su novio. ¿Y la morochita? Esa es una boba. Será boba, pero tiene una sonrisa a punto de caramelo. ¡Mira, miradita! ¡Solo vayan! Con permiso. Ay, justo a tiempo. No le tienes que volver a ver. Apartarme de la macruz. Es el mayor sacrificio que me pueda pedir. ¡Loca, niña! Creo que sí. ¡Loca de amor! ¡Miradita! ¡Me llama! ¡Mira! ¡Se está bañando! ¡Muchacho! ¿Y qué voz tiene? ¡Es la voz de tu perdición! Tienes razón. ¡Vamos! ¡Vidalita! ¡Vidalita! ¡Muchacho! ¿No oís que te llama el capitán? No, mi tía. ¡Vidalita! Sí, oíla. ¿Ya, pues? ¡Vidalita! ¿Qué quieres? Pronto, pronto. La toalla que me entró jabón en los ojos. Tome, capitán. Niña Vidalita, su abuelo lo llama. Que espere. Usted va a nacer. Y vos ayudame a salir de la tina. Por Dios, David, Dios no puede esperar. Salga usted solo. Pues que se va a ahogar en una tina. Bueno, ¿qué le pasa? Esta condenada pierna se está hinchando. Es la gota, tata. ¿Qué gota, ni gota? Váyase, déjenos solo. La mujer es a él. No es para ponerse así, tata. Se va mi otro. ¿A dónde vamos? Te he dicho que vamos a Remigia Pancha a la curandera para que me dé un ungüento. Pero de verdad vamos al puesto de Pino Mendieta a buscar trabucos y pólvora. Pólvora. ¡Pólvora! No hables tan fuerte que van a oírte. Ayúdenme a subir al coche. ¿Y déjanos solos a la mujer? Si hay todo un regimiento para defenderla. Sí, pero también queda el capitán y mi prima. La muchacha tiene madre para cuidarla. Arriba, Laureano. Sin embargo... ¡Cállese! ¡Adiós, tata! ¡No vas a matar! ¡No, no vamos a tardar! Antes de la oración estaremos de vuelta. ¡Vayan despacio! ¡Cuídese la pierna! Afirmó que para la oración estarían de vuelta y ya son casi las 9. En la cocina dijeron que no iban para la curandera. Ajá. Ahí viene, gamita. Con tal te ha sucedido algo. ¿Qué les ha pasado? Sí, nada. Estaba cortando el camino por la creciente. Tuvimos que tomar por el alto. ¿Y esa bolsa? Galleta para la pierna. Metelas en el galpón, Laureano. Y ya sabes, con cuidado. Descuide, padrino. ¿Y el capitán? En el comedor con las muchachas. Recién terminamos de comer. ¡Ay, qué modazo! ¡Padre! Y quiere que la lleven al pie del altar. Con este sí,
Pregúntale si lo sabe a tu corazón. A ver... ¿María de la Asunción? ¡No! ¿No? ¿María de los Milagros? ¡No! ¡Basta! Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cuidado al pie! ¿Cuánto tardaron? Estábamos realmente muy inquietos. Sí. Parecían muy inquietos. Bueno, déjenos comer tranquilos. Está atacada y la lista. Ahí bien. Bueno, nosotros nos vamos para no molestarlos, ¿eh? Sí, capitán, vamos, capitán. Tengo un hambre bárbaro. Aquí está la sopa. ¿Dónde está mi enamorada Vinala? Le preguntó la paloma. Es el capitán. Al ver que para Vinala vibraba la paloma, caminito de la pena. Saberlo reconocer. Sí, pero ¿cómo? Capitán, unas palabras. Con permiso. ¿Para qué venís a molestar, muchacho? ¿Te das cuenta que quiero estar solo con ella? Le dije que está de noche. ¿Y a mí qué me importa? Andate. Y es mejor que no vuelvas, ¿eh? Es una vergüenza. Jesús, sobrino, ¿qué pasa? Ustedes aquí tan tranquilos y el capitán cortejando a María de los Milagros. A la muchacha le gusta que la arrastren en ala. No veo que tiene de particular. Es la edad. Está de novia con Laureano. ¿De novia? Apenas un festejo. Y vos no tenés por qué meterte. Pero después, si sucede cualquier cosa, somos nosotros los hombres los que tenemos que defender el honor de las mujeres. Ajá. Ah, te da tiempo. ¿De qué hablaba? De lo que oyó. De su novia que está fuera con el capitán. Con permiso. María de los Milagros, necesito conversar unas palabras contigo. Disculpe. Vaya nomás. Buen provecho. Gracias, capitán. Parece en el sentido, ¿no? Dar el buen nombre de la casa. No. ¿Cómo será la pena que le contaba? Su luz tan bella y ahora en el cielo falta un estrella. Mi destino será envejecer y morir en esta soledad. El amor llega cuando menos se lo espera. Capitán. ¡Otra vez! Verónica, andamos con el azúcar y el capitán no le gusta el mate amargo. Ya sé que esta es una boba, pero anda a buscar el azúcar que a mí... me gusta el dulce. ¡Cuidado, sobrino! ¡Jesús! Oh, es un escándalo. Ahora le está haciendo la corte a María de la Asunción. No podés decir nada porque ella no tiene novio. Pero él tiene novias por docenas. ¿Y eso qué? Recién le hacía el amor a la mayor, después a la otra. Un hombre así no le conviene a ninguna. ¿Qué crees que hay que hacer? Pararle el caballo al capitán. Tenés razón. Ahora mismo lo llamo y le digo que se vuelva al fortín. Ah, no. Eso no, abuelo. Podría ofenderse. ¿Que se ofenda? No, no nos conviene. Es el capitán del fortín. Además, es tan atractivo. ¿Cómo es? Tan vengativo. Ah. Tan vengativo que...
Hay que tratar de quedar bien con él. ¿Pero qué querés que hagamos? Vamos para allá. Yo me encargo de vigilarlo. Hay que llamar a María de la Asunción y esconder a María de los Remedios. María de la Asunción, es tarde. Tenés que ir a dormir. Mamá, pero si me siento a las 9:30, ya tendrías que estar en la cama. Bueno. Buenas noches, capitán. Buenas noches, María de la Asunción. La bendición, tatita. Que los ángeles ven en sus sueños. Hasta mañana. No te olvides de tus oraciones. Yo también me estoy cayendo el sueño. Entonces, me voy al fortín. ¿Pero cómo? ¿A esta hora? ¿Por qué se va a ir? Si puede pasar la noche. Claro, se queda con nosotros. No, temo molestar. ¿Dónde voy a dormir? En el cuarto de Viralita y dos camas. ¿Cómo? ¿Va a dormir en mi cuarto? ¿Qué tiene de particular? Pero es que no va a poder dormir conmigo. ¿Por qué? Porque yo... Más de lo que rompo yo. Vamos, muchachos, dejá de llevarme la contraria. Acompañá, capitán, yo también me voy a dormir. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, tata. Buenas noches, señora. Buenas noches, capitán. Por aquí, capitán. Bien querendona, ¿eh? Si es posible, dos. No. Ahora ya están todas acostadas. Decía, mañana por la mañana. ¿Prendió? Sí. ¿Lo vestís? Sí, enseguida. Lo van a tener a menudo por la estancia. Te imaginarás lo que será la vida en el fortín. ¿Te gusta el cigarro? Sí. Si me ayudas un poco con tus primas, te regalo una caja. Nunca había fumado, ¿eh? Te quisiste hacer el hombre. Bueno, desabrochate la cara. ¿Qué tenés? ¿Por qué me miras así? Pero yo te he visto antes. No puede ser. No a ti. Pero he visto esos ojos. Dos ojos color de cielo. Dos ojos de agua de mar. Divaga usted, capitán. Mis ojos son solo míos y no los puedo prestar. Ojos de brillo ladrón, que un martes de carnaval robaron mi corazón. Los signos, son los signos. ¡Sargento! ¡Capitán! ¡Los niños atacan por la laguna! ¡Replíguense hacia el camino! ¡Salí! El peligro ha pasado, pero si los indios se han decidido atacarnos esta noche, es porque están preparando un malón. ¡Calma! ¡Calma! Habrá que alejar de la estancia a las mujeres y a los niños. Un piquete de soldados los acompañará hasta el pueblo. Nos quedamos sin hombres, mi capitán. Sargento,
Arriesgaría toda la fuerza del fortín por defender a una sola mujer. Está bien, mi capitán. Que se preparen todos para salir al amanecer. Véngase con nosotros, Tatito. Con esa pierna no puede hacer nada, Tata. Van a matar los indios. ¡Qué con nosotros! ¡Vamos por Dios! ¡Dejar la estancia! ¡Nada! ¡Súbate! ¡Tatito! 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 Niña mía, no puedes permanecer aquí. Tú no sabes lo que es un malón. Si te quedaras conmigo, Ana Cruz. ¿Pero cómo? Adiós, Ana Cruz. Adiós, niña. ¡Vuelan los carros! ¡Vamos! También tiene que irse de la estancia. ¿Por qué? Los indios van a atacar y esto no ofrece posibilidades de defensa. Pues ni mis hombres ni yo nos movemos de esto. Y si la indiana ataca, la recibiremos como se merece. Está bien. Pero no cuente con mi ayuda. ¡No necesito! No diga eso, abuelo. Si hay que pelear, mejor es estar unidos. ¡Cállate la boca! Y usted ya sabe, váyase con sus hombres que aquí no sabemos defender. Don Hilarión, le doy 2 horas de plazo al que quiera refugiarse en el fortín. ¿Me han oído? 2 horas. Después no se bajará el puente para que entre ningún hombre. ¡Al galope! Aniceto. Ya está la pionada lista. ¿Qué le dijiste? Que nosotros nos vamos para el pueblo en busca de refuerzos. Y que el patrón se fue con los del fortín. Montá, Aniceto, si querés salvar el cuero. Y venite con nosotros. Está bien. ¿Cómo? ¿Piensa dejar a la estancia sin gente? Están sin gente, ¿no? Queda el patrón y su nieto. Los van a churar los indios. En ese caso, la estancia es nuestra. Vos serás el capataz. Está bueno. ¡Fuera, perro! ¿Y eso? Galope de caballos. Anda, ves. ¡Laureano! ¡Rudecindo! ¡Aniceto! ¡Villarita! ¡No grites! ¡Soy yo! ¡Ana Cruz! ¡Hija! Bajé de la carreta y me escondí. Encontré luego este traje y me lo puse, porque no podía resignarme a dejarte desamparada. ¿Y la peonada? Han huido todos. No puede ser. Yo mismo oí cuando Laureano daba la orden. Quiere que los achuren a tu abuelo y a ti para quedarse con la estancia. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué me avisaste? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Laureano nos traicionó y se llevó engañada toda la peonada. No es posible. ¡No es posible! ¡Laureano! ¡Laureano!
¡Aniceto, ¿dónde se han metido? Canallas, nos han dejado solos. ¿Y este quién es que no lo conozco? El único peón leal. El único que ha permanecido a nuestro lado. Los indios. Son señales de la descubierta para que los demás vayan avanzando. Entonces nos van a atacar. Estamos perdidos. Sí. Y todo por culpa mía. Tenía razón, el sargento. Fue como mataron al pobre Godoy. Como achuraron a la viuda Mendieta. Yo los maté. Y ahora soy el asesino de mi propio nieto. ¿Y si no fuésemos al fortín? No lo van a recibir, ya ves que al capitán. El puente no se bajará para ningún hombre. Pero una mujer no lo podrá rechazar. Él mismo lo dijo. Arriesgaría todas las fuerzas del fortín por defender a una mujer. ¿Y dónde está la mujer? ¡Yo! ¿Aquí mismo? ¿Dónde? Que no la veo. Yo, abuelo. ¿No? ¿Te has vuelto loco? No, me disfrazaré de mujer. Una legua se va a dar cuenta que sos un hombre disfrazado. Déjelo probar. Le pondré uno de los vestidos de María de los Milagros. ¡Apúrate, por Dios! Yo voy a buscar la volanta. Parece cierto que fuera mujer. Rápido, bueno, vamos. Condenados indios, cada vez gritan más fuerte. Con tal que no nos corten el camino. Con esto nos abriremos paso. Tomado por el camino del bajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos salvados! Seguir en
Vidalita. Digo, Rosal, la hermana de Vidalita. Llegué a la estancia sin saber lo que ocurría allí. ¿Y mira? Quedó en el camino. ¡Lo mataron! Murió como un héroe. Pobre muchacho. Usted es el culpable de todo. Ahí tiene las consecuencias de su irresponsabilidad. Capitán, mi abuelo está enfermo. ¡Por la derecha! ¡Al galope! Condenada pierna. En ese rancho hay un catre. Tírese. Usted encárguese de atenderlo, niña. Yo le ayudaré. Usted se viene conmigo. ¿Por qué? Andamos escasos de hombre y lo necesito. Pero gente. A mí le digo, lo vamos a fusilar por distractor. Deberíamos hincarnos y darle gracias al señor por habernos salvado el pellejo. No tanto al señor como al capitán, abuelo. ¿El capitán? Para entrar tuviste que engañarlo y vestirte mujer. Te dirá cuando sepa que le he mentido. Tendrá que tragar saliva. Niña, ¿me permite una palabra? ¿Qué sucede, sargento? Que el gaucho que los acompañaba no es gaucho, es mujer y española por añadidura. ¿Cómo lo sabe? No me lo pregunte, niña. ¿Qué va a hacer? Esperar a que llegue la noche. ¿Qué? Para decírselo al capitán en cuanto regrese. Con permiso. Capitán. Ya puede dormir tranquilo, señor Arzabal. Los indios no lo molestarán más. Han sido vencidos. ¿Y ahora, no? Habrá que pensar en retirar el fortín unas leguas más al desierto. Es lo mejor que pueden hacer, irse de una vez. Mire, don Hilario, ¿qué hay? ¿Pero qué le sucede, capitán? ¡Sangre! Herido. No, no es nada. Le voy a curar la herida. Venga, sígame. Pero si es un rasguño nada más. Acompáñeme hasta el brocal. Vidalita. Pobre Vidalita. La última vez que lo vi, me miró en una forma. Así. Como está mirándome usted ahora. Siempre pensé que aquellos ojos estarían prendidos en una cara de mujer. Dos ojos color de cielo. Dos ojos de agua de mar. Los ojos de Vidalita. Que me hicieron recordar otros ojos hechiceros. Otros ojos, capitán. Dos ojos carnavaleros que con su brillo ladrón, oculto detrás de un velo, robaron mi corazón. También mis ojos recuerdan el rostro de un capitán, de rodillas y rezando, un martes de carnaval. Usted es... La muchacha que no lo dejaba entrar. La de la cara tapada. Esa misma, capitán. Que lo puso a bien con Dios obligándolo a rezar. La que no pude olvidar. La que busqué con fervor. Capitán.
Esto sí que tiene gracia. El capitán está haciendo el amor a mi nieto. Don Hilario de Alfaba. ¿Sí? Dígame. Prepárese a morir. Le vamos a meter 12 balas. ¿Por qué? Por provocar a los indios. No he provocado a nadie. Tenemos las pruebas. Anteanoche usted y su nieto Vidalita arrojaron una tela encendida en la tolvería. ¿Por eso me van a fusilar? Es orden del señor gobernador. Los indios tienen los mismos derechos que los cristianos. Y aquel que los ataque será pasado por las armas sin más. Un momento, sargento. Necesito hablar unas palabras con don Hilario. Espero ahí junto a la empalizada. Está bien, capitán. Vos vení, que tenés que llevar unos mates. ¡Hola! ¡Mate! ¿A qué viene este atropello? Señor, su situación es muy delicada. De acuerdo con disposiciones recientes, usted debe ser fusilado. ¡Pero es una barbaridad! No se preocupe, don Hilario. Por suerte, usted tiene una nieta. ¿Y yo? Si permite que me case con ella, le arreglo el asunto. ¿Qué? ¿Casarse con ella? Eso mismo. ¿Y ella? ¿Qué dice? Y pregúnteselo. Entre tanto, voy a despachar al sargento y a evitar que lo fusilen. Me salvó la vida, muchacho. ¿Y ahora qué hacemos? Seguiré enamorándolo. Pero yo no puedo continuar mintiendo. Cuando está en juego la vida o la felicidad, una mentira no tiene importancia. Abuelo, se da cuenta lo que me pide. Seguir con estos dengues y melindes haciéndome la mujer. Lo ha dicho Taura. Pero es que el capitán es muy enamorado y pretende acariciarme. ¿Y va a permitir que me fusilen por no dejarte acariciar? No, eso no. Seguiré la comedia. ¿Pero qué van a pensar las tías? Ah, esa ni una palabra. Esto es fusilamiento. ¿Qué pensarán cuando me vean vestido de mujer? Yo le diré que es una broma. No es fácil de arreglar el asunto, don Hilario. Pero, en fin, la tropa me quiere y si las cosas marchan bien, no le va a pasar nada. ¿Y? ¿Qué me contesta a lo que le pedí? Y por mí no hay inconveniente y si el muchacho no se opone... ¿El muchacho? La muchacha. No se opone, no hay inconveniente. Ya sabe que no, güey. Había que hacer una gran fiesta en la estancia para festejarlo. Ya mandé un chasque avisando a la gente que puede volver a la blanqueada. Ajá. Buenas noches, don Hilario. Buenas noches, capitán. Buenas noches, querido. ¿Le permite a su nieta salir un rato a conversar al claro de luna? Capitán, es muy tarde. Pero vaya, mi hijita. Pero abuelo. Vaya, un rato nomás, ¿eh? Y cuidado, capitán. Respétemela. Espejito al frente y alto. Agua. Balanceo al centro. Agua. Giro. Ahora. Demanda. Ahora. La moza por el este acento. Nosotros un saltito. Ahora. Una carrita al hombro. Ahora. Una desvergüenza. Un arzábal vestido de mujer. Lo veo y no lo creo. ¿Qué tiene particular? Cuando yo era muchacho también me disfracé de mujer. Pero no le di a remilgos a un capitán de caballería. Ya le dije que era una broma. Tata, piense cómo se burla y se mofa la gente de la estancia. Si supieran por qué lo hacen, no se reirían. ¿Cómo dice? ¿Por qué lo hacen? Porque no lo ven. El capitán está enamorado y se quiere casar con él. ¿Y usted se lo va a permitir? ¿Por qué no? Tata, se ha vuelto loco. Dos hombres no se pueden casar. Luego se anula el matrimonio. No será la primera vez que esto sucede. Tres muchachas casaderas en la estancia La Blanqueada. Y el capitán se enamora de un hombre. Si seguimos así, yo me caso con la cocinera. Miren cómo baila. Cómo se contonea. Ahora. ¿Será mujer o varón? No lo puedo comprender. Cuando se oculte la luna, el novio lo va a saber. Prepararse para las relaciones. Ahora. Bueno, empecé peleando con un gaucho cimarrón y terminé noviando con un pimpollo español. Como todos se casan en este enredo, me casaré contigo, cara de cielo.
vez aprenderás cuando a mi brazo prendida todos sepan que te quiero porque eres mi prometida. De amores me estás hablando. Yo de amores nada sé. Pero contigo, alma mía, amores aprenderé. Si lo que vemos es cierto, ¿dónde iremos a parar? ¿Se lo imagina mi suegro con pollera de percal? Puentecito de hombres a cero. Pasan las mozas. Ahora. Si fuese que este varón, en lugar de gaucho es china, quisiera hacerme jabón cuando se baña en la tina. Preparar pañuelos para el puentecito. Puentecito de pañuelos al rey. Un paisano es un paisano, y una moza es una moza. Pero este será un gusano que se volvió mariposa. Museo derecha e izquierda. Abra. Las palomitas nos corona. Ahora, colocar el pañuelo a las mozas, aquí talón. Ahora. No tenéis nada que hacer, Maura. Don Hilarión, no me insulte. ¡Fuera! Abuelo, perdónelo, nos vamos a casar. ¡Nunca, jamás! Y a ella lo quiere. ¡Oh, entonces eso! Cuando debería ser el primero en defender el honor de esta casa. ¿Para qué, soso? Hombre ese. Hombre, sí. Soy hombre. Más hombre que vos. Y no disparé cuando vinieron los indios. Vidalita, usted hombre, ¿qué está diciendo? Sí, capitán. Soy hombre. Lo han fumado, mi capitán. Mire lo que resultó ser su novia. Ahora te reconozco. Sos hombre, sí. Y además ladrón. Fuiste el que le robó el traje a Pedro. Escúchame, es mentira. Soy hombre, es decir, mujer. El que tiene que hablar soy yo. La verdad es que es hombre. Fusíleme, capitán. ¡Hombre! ¡Dios mío! ¡Fusilarlo! ¿Pero por qué? Porque si Vidalita vive, hay que fusilarme por haber provocado a los indios. Abuelo, perdóneme. Vidalita no vive. Ese gaucho es solo la flor de mi imaginación. Le voy a explicar. Había una vez en Chuquisaca una niña huérfana. ¡No! ¡Un niño! No, abuelo, niña. Yo. Al llegar a Buenos Aires me enteré que usted quería un nieto. Entonces me disfracé de varón. ¿Me has engañado? ¿Me has mentido? Te dijo que una mentira no tenía importancia cuando se jugaba la felicidad o la vida. Pero, ¿cómo saber ahora cuando mentís o decís la verdad? Sí, ¿cómo saber si sos hombre o mujer? ¿Cómo lo probás? Eso, ¿cómo lo probás? No se preocupe, abuelo. El capitán no tendrá dudas al respecto. Y así llegamos al fin de la presente junción. Enriedo la niña que fue varón, lo quiso enredar a todos y enriedó su corazón. ¡Ah!